presentando. Estamos entrando a Aramu Muru, mejor conocido como Amaru Muru, Wilcauta, también se le llama la Casa de los Espíritus. Ahí está la formación rocosa. Y ustedes pueden decir, bueno, pues, ¿qué hay ahí? Aparte de parecerse un poco a las piedras de Atapalpa, tenemos algo un poco más que consideran aquí mágico, místico, también de ceremonias espirituales, chamánicas. Y para todos los que buscamos evidencia de tecnología antediluviana, aquí en medio de la nada, observa, el lago Titicaca está de aquel lado, y aquí, mágicamente, aparece esto aquí en medio de la nada. ¿Qué les parece? Místico y mágico, ¿no? Venimos a investigar por segunda vez para confirmar, comprobar o descomprobar algunas teorías. Y ahí tenemos el acabado perfecto en la puerta de arriba. Podemos llegar a la teoría que fueron varios instrumentos o dispositivos. Allá tenemos las marcas arredondadas, que luego es algo que entró aquí, hace esto esférico y luego sube haciendo este como túnel allá. Y lo que viene aquí es algo más cuadrado y plano, que corta parejo y ya va perfilando aquí los, si se fijan, no es 90 grados, pero quizás alguna vez lo fue, más la erosión, etcétera, pero los casi 90 grados lo va dando, ¿no? Y si no lo va viendo, se va haciendo más imperfecto para este lado hasta que llega al otro boquete del otro tipo de dispositivo. Allá de plano ya no le tenemos, que sí le dieron un poco, pero ya no le siguieron, y aquí tenemos que el borde lo perfeccionaron. Bueno, hemos escalado a Amaru Muru desde la puerta. Ahí está el lago Titicaca, allá al fondo. Hemos llegado hasta esto que parece un paisaje, ¿cómo les diría? Espacial futurista, tipo Marte. Y vamos a seguir caminando por aquí a ver qué encontramos de evidencia y nos regresamos. Esperemos no desaparecer hacia otra dimensión. Bueno, si buscábamos evidencia de manipulación de la roca, eso se ve suavizado, como puede ser por procesos geológicos, puede ser artificialmente, como por ejemplo esa hendidura de ahí. Pero como sea, esto se ve sorprendente. Incluso esa roca ahí. Y bueno, acá tenemos toda la vista de esto. Es realmente sorprendente. E incluso, si se fijan en la parte de allá atrás, eso de ahí se ve como donde se resbala uno en la parte de Cusco, donde está Sacsayhuamán. Y eso indicaría que a lo mejor un cierto dispositivo venía haciendo esto y daba la forma. No lo sé. Aprovechando la música inca.
Last time we were here, remember the wind was blowing pretty strong? Yes. Yeah. Ahí está lo que está atrás de nosotros y ya casi nos vamos. Los invito a venir aquí. Se van a sorprender. Parece vista de otro planeta.